Las hermanas ya Oscar Noel y Karina Teresa Orozco Rivas pasarán hasta el 27 de enero de 2050 en la cárcel de mujeres La Esperanza, luego de haber sido condenadas por el delito de homicidio, homicidio frustrado y robo en perjuicio de Jorge López Sevillas y Eli Jarquín Vallejos Roble, según la sentencia dictada por la juez del Juzgado Distrito Penal de Juicio de Managua, Irma Laguna. Las mujeres fueron condenadas a 14 años por el delito relacionado al homicidio que terminó con la vida de López Sevilla, ocho por homicidio frustrado en perjuicio de Vallejos Roble, sobrino de la víctima, y ocho por robo agravado en contra de los dos hombres para totalizar 28 años de cárcel. También fue condenada una joven de 16 años a quien se le impuso seis años de cárcel. Esta es hija de Karina Teresa Orozco Rivas. Según relato de la fiscalía, la noche del 30 de noviembre de 2021, las dos hermanas y la adolescente fueron a un motel donde los cinco ingresaron a la misma habitación. Las hermanas Orozco Rivas pusieron unas gotas de ketamina, un potente sedante que sirve para dormir caballos, en los vasos de cervezas que ingerían los dos hombres. Minutos después, ambos quedaron profundamente dormidos con el único fin de robarles sus pertenencias, valoradas en más de 5 mil dólares y 84 mil córdobas en efectivo. Posteriormente fueron Abandonados en un sitio solitario del reparto San Juan en Managua. Durante el juicio, se contó con tres testigos claves y pruebas contundentes que incriminan a las acusadas de ser las únicas responsables del crimen para Acción 10, Kevin Arrieta.